26, unas palabras que Hashem les dice a Isaac acerca de su padre. Y le dice exactamente, capítulo 26, y le pido a mi hermana Esther que vaya teniendo listo ahí un PowerPoint que voy a usar un poquito más adelante, ya lo vaya preparando. Le dice Isaac, le dice Hashem a Isaac, no desciendas a Egipto. Fue el único de los patriarcas que no salió de la tierra de Canaán. Sabemos lo que representa Egipto, ¿verdad? No vayas allí, aunque haya hambruna, aunque haya dificultades, no vayas a lo que representa Misraín, Egipto. Quédate, yo te voy a bendecir y te voy a prosperar y voy a hacer que nada te falte. En medio de este tiempo de dificultad. Habita en esta tierra y yo estaré junto a ti te bendeciré, pues a ti a tu descendencia les daré todas estas tierras y afirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Incrementaré tu descendencia cual las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y se bendecirán en tu descendencia todas las naciones de la tierra. Hashem le está confirmando entonces a Isaac la promesa que le hizo a, a su padre Abraham. ¿Por qué voy a confirmar esto contigo, Isaac? Versículo 5: Puesto que obedeció a Abraham mi voz, observó mis prevenciones, mis preceptos, mis decretos y mis leyes. ¿Cómo es que Abraham obedeció incluso los Jukín, los, los aquellos estatutos de la Torah que uno no entiende muy bien? Pero Hashem, si tú lo mandaste, yo lo hago. O sea, Abraham tenía Torah. Sí. Porque dice mis torot, vetorotai. Dicen hebreo. No es que Abraham tenía la Torá como la tenemos nosotros hoy o como la, la tuvo el pueblo después que se fue dada en el monte Sinai a Moshe. Pero tenía instrucciones de parte del Eterno o no. ¿Se le, eh, ¿Por qué voy a, a, a confirmar esto contigo, hijo de Abraham? Porque tu padre escuchó mi voz. Yo le decía, esto tienes que hacer y él lo hacía. Y no solamente eso, sino que lo ponía por obra y se lo enseñaba a los demás. Pero hay una palabra aquí que dice que él observó mis prevenciones tradujeron en español. La palabra en hebreo exactamente prevenciones mishemarati ¿Está correcto así? Viene de Shomer, de guardián, de vigilante. Como decir, Abraham fue un guardián, un vigilante de que se observara y se guardara y se pusiese en obra mis instrucciones. Tiene un amén primero, Mishomerti, ¿no? Puede ser. Estamos aprendiendo hebreo. Ahí está Shomer. Shin-men-reish, guardián. Ah, Mishmorti. Sería la, gracias, mi hermano, la pronunciación correcta. Mishmorti. O sea que Abraham tenía una posición vigilante de guardia de que él y en su casa y en su campamento se obedeciese a Hashem. Porque hay que tener, y es muy importante tener, aprender de nuestro padre Abraham, que hay que tener esta postura vigilante. Por Esaf. Por los Esaf, que pueden confundirse con Jacob. ¿Sabe? El discernimiento espiritual. Y esto es una opinión mía, usted puede estar de acuerdo o no, pero yo le voy a decir de acuerdo a mi experiencia. Existe ese discernimiento espiritual que en un momento a gente revela una cosa. O sea, en un momento algo que tú no ves, a gente lo puede revelar en el momento. Eso es así. Y a gente lo revela de la manera que a él le place, pero tú disciernes una cosa de manera instantánea. Pero también hay una parte del discernimiento que se adquiere entrenándose con la experiencia. A medida que tú vas estudiando Torah y vas aprendiendo y vas conociendo a Hashem y vas nutriéndote de la Torah y vas teniendo conocimiento de la palabra de Hashem y de qué es lo que Hashem quiere, qué es lo que le agrada y qué es lo que no, pues tú también empiezas a entrenar tu discernimiento y de repente te das cuenta de cosas que, uff, esto parecía Yakov, pero no. Le pusieron el plato de lenteja y se tiró para el plato de lenteja. Menospreció la primogenitura. Si no tienes una actitud vigilante, te puedes confundir. Ayer nos guarde. Más adelante en la allá vemos que Isaac se va a la parte donde están los filisteos, donde está Abimelech. Y los filisteos Taparon todos los pozos que Abraham, Abinu, había cavado. Los taparon. Y Hashem le dijo a Isaac, te voy a bendecir, y lo bendijo. Prosperó, de tal manera que llegó a ser más prosperado que incluso Abimelech y todos los filisteos. Y enseguida les cayó la envidia y le dijeron, mira, vete de aquí. Porque te estás haciendo más fuerte que nosotros. Isaac dijo: Yo me voy. Pero ¿sabes qué hizo Isaac? Uno por uno de los pozos que su padre había acabado y los filisteos habían tapado, los volvió a acabar. Los abrió de nuevo y les puso los mismos nombres que le puso su padre. Y viene Isaac y cava un pozo y vienen y le hacen problema. Empiezan a haber una lucha, una disputa física por el pozo. Viene y abre un segundo pozo y otra vez una lucha. Por el pozo. Y ellos decían, no, esos pozos nos pertenecen a nosotros. El agua. Yo no sé si usted ha acabado un pozo alguna vez o ha visto cavar un pozo. Yo nací, me crié en una casa, mi abuelo compró el terreno, él mismo edificó la casa. Y el interés de mi abuelo por ese terreno y construir ahí la casa donde nacieron mi, mi mamá y donde nací yo es porque esa casa, ese terreno tenía un pozo que él cavó. Y yo me acuerdo que la mayoría de las casas dependían del acueducto del pueblo. No tenían su propia fuente de agua, pero mi casa tenía su propia fuente. Si el acueducto cierra, hay que reparar o tiene algún problema, pues las casas se quedan sin agua unas cuantas horas. La gente iba a mi casa, ay, ¿me puedes regalar un cubito de agua? Porque todo el mundo está sin agua, pero en mi casa había un pozo propio de mi terreno, del terreno de mi abuelo. Y solo recuerdo dos veces yo salí de mi casa con 24 años, dos veces nada más, que el pozo aparentemente se secó, dejó de dar agua. Y llamaban a un experto en temas de pozos, que dicho sea paso, era pariente, era de familia, y él decía, "No se ha secado, este pozo no está secado, lo que hay es que cavar más profundo." Y ellos llegaban con unas máquinas especiales, tan 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 tan, abrían un poquito más. Dos veces lo vi hacer. Y hasta que me fui, y según tengo entendido, hasta los días de hoy, ahí está la casa y ahí está el pozo dando agua todavía. O sea, para encontrar agua hay que cavar profundo. A veces parece que el agua se acaba, pero no, es que tienes que ir más profundo. Y los filisteos decían: Esa agua, ese pozo es de nosotros, porque esa agua de, 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 de ese pozo viene de los ríos de nosotros. Y la Torah deja claro aquí: si sigues leyendo la historia, que por tiempo no voy a. De que las aguas eran fuente misma de ese pozo que él había cavado. No venían de otro lugar, venían de ahí, de ese lugar, del terreno de él donde él estaba habitando. O sea, pertenecía a Abraham y pertenecía a Isaac. Usted sabe ya lo que significa un pozo, lo que representa un pozo en la escritura. ¿Qué es lo que tiene el pozo? Veíamos el chaval pasado que Eliezer, el que representa al Ruach se pone en el pozo del agua que representa la Torah. Isaac volvió a cavar los pozos de su padre Abraham. Isaac no se fue a otra fuente de agua. Él se fue a la fuente del agua de su padre. Hay que tener una actitud vigilante porque los enemigos van a querer taparte el pozo. Y van a decir, no, esa agua es mía, me pertenece a mí. Somos hijos de Abraham Abin. Ya sea física o espiritualmente, somos hijos de Abraham Abin. Pero tenemos que estar vigilantes. Pueden incluso llegar a taparnos los pozos, pero nosotros tenemos que ir y abrirlo de nuevo y cavar de nuevo. Nosotros decimos en cada Shabbat, en Besazom mi Mainea Yeshua, y sacarás agua de las fuentes, de los pozos de la salvación. Los pozos de la Yeshua. Los pozos nuestros, el agua nuestra es el agua de la Yeshua. Es la Torah según Mashías Yeshua. A donde nosotros, al pozo que nosotros tenemos que ir a sacar agua es al pozo de la Yeshua. Es el mismo pozo de Jacob, de Isaac y de Abraham. La Torah de Hashem. Esa es nuestra agua. Según Mashías Yeshua. El que dice, ámese los unos a los otros. Lleva la carga de tu hermano. Si no tiene, dale tú. Incluso ora por tus enemigos. Por los que te quieren hacer daño, por esos filisteos, ora por ellos. Y si necesitan tu ayuda, ayúdale. Y si te quieren golpear, no reacciones como ellos. Pues dame aquí. Ese es, ese es nuestro pozo. Vigilemos nuestro pozo de los Filisteos que vienen en apariencia de Jacob, pero son Esaf. Ahí es donde tenemos que arrimarnos. Y ahí es donde tenemos que acabar para encontrar aguas de salvación. Aquí al pozo de Abraham, Isaac y Jacob, según la interpretación de Mashiach Yeshua. ¿Entiende? No se vayan a creer y a equivocar los enemigos nuestros de que esa agua es de ellos. No. Esa agua a Shem se la dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. El primogénito. Y si quieres apoderarte de eso. <coughs> No piensa que estás luchando contra el primogénito, estás luchando contra el padre del primogénito. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo. Pero ayer nos dice ustedes, tienen que vigilar como Abraham Abin. Una actitud de guardián. De que primero en mi casa, en mi familia y después en mi comunidad, yo tengo que ser un guardián del pozo. De que se obedezca a Hashem y de que los que tienen la apariencia de Jacob sean revelados como Esaf. Es un trabajo de nosotros. Hashem nos ayuda a través del discernimiento. Ahora tenemos dos personajes: Esaf y Jacob, ¿verdad? <coughs> el bueno y el malo de la película quién es el malo de la película esaf y el bueno yakov hay una conexión mesiánica en esta parasha para terminar vamos a verla porque es nuestro deber siempre conectar con Mashiach en la parasha para que tenga una idea delante de qué tipo de parasha está usted hoy es una de las parashot más importantes, y que nos habla directamente a nosotros, directamente a este tiempo, a usted y a mí, a nosotros. Para allá, Toldón. Pasa. Génesis 2.4. Vamos a ver dónde aparece la palabra Toldón, para que usted tenga una idea de que para allá está usted del frente. ¿Dónde aparece, aparece en otros lugares de la escritura la palabra Toldot? Génesis 2,4. Esta es la historia de las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Él le pasa a la siguiente. Ahí está. Él es Toldot a beta betaarets. Ven que puse en azul la palabra Toldot. Hay dos baf. La primera palabra, la primera vez que se usa Toldot es en la creación. ¿Ya? Y está con dos BAF. Una aquí y otra aquí. ¿Lo ve desde allí? No ver si se ve bien desde allá. La primera vez que se usa la palabra Toldot en la creación. Con dos BAF. Después viene Berechit 5.1. Se Sefer Toldot Adam. Este es el libro, el Sefer, el rollo de las generaciones de la genealogía de Adam. Hoy, espérate. ¿Qué pasa? Hay una sola BAF. Me falta una de aquí. Esto es después que Adán pecó. Antes en la creación, cuando todo era perfecto según Hashem, hay dos baf. La, la, la tordot está completa. Pero ya después de Adán, que Adán peca y vienen sus generaciones, vienen los que descienden de él, que ya vienen con el jet será adentro. Pues ya Hashem dice: ¿Sabe qué? Aquí hay, aquí hay una imperfección. ¡Ting! Y te quito una Baf. Después viene Bereshit 25.19 como empieza nuestra Parashad. El toldot Isaac ven Abraham, una sola baf también. Incluso ha llegado hasta Isaac, todavía falta una baf. Hay algo que está allí faltando incompleto. Y ahora fíjese, Bereshit 25.12 hablando de Ismael, Él toldot Ishmael ven Abraham, ya ni una ni... no hay baf, se fueron las baf. Empezamos bien y fuimos bajando, bajando y ya caímos ya. Sabemos lo que representa Ismael. Sin BAF. Y este fenómeno sigue así hasta que llegamos al Ruth ¿Se acuerdan de Ruth La Moabita. 4.18. Veelech Toldot Pérez. Aparecen las dos BAF otra vez. Esta es la genealogía o las generaciones de Pérez. Pérez, y aquí alguien tiene apellido Pérez, pues están hablando de usted, ya sabe. Ruth llegó a ser bisabuela de quién? David desciende de Pérez. ¿Y Yeshua desciende de quién? De David. Ruth entró en la genealogía del Mashiach. Si usted es Pérez, usted lleva el apellido del Señor Pérez, de quien desciende David Hamelech y de quien desciende Yeshua Mashiach. ¿Estamos hablando de Mashiach ya o no? ¿Quién es el que te completa de nuevo Toldot con dos baf? ¿Quién es el que te arregla el error? Mashiach. Y puedes ir ahí a Mateo, primer capítulo de Mateo, donde vienen todas las generaciones. Tan, 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 y vas a ver. A Pérez, como de Pérez sale Ishai, el papá de David, hasta llegar a Yeshua. Ahora entiende delante de qué para allá estás. Ok. Si yo voy a conectar a Yeshua en esta para allá, si yo quiero descubrir el mensaje que hay acerca de Mashiach en esta para allá. ¿Con quién yo lo conecto? ¿Con el bueno o con el malo? ¿Con Esaf o con Esaú? ¿Con quién usted cree? Pasa. Un poquito de, de Torá oral, para que usted vea cómo se entiende en el judaísmo. Rabbi Berequía dijo el nombre de Rabí Shmuel. Aunque estas cosas fueron creadas en su plenitud, sin embargo, cuando Adán pecó, fueron echados a perder. Ya empiezan las BAF a faltar. Y no volverá a su perfección hasta que el hijo de Pérez, a saber el Mashiach, o sea, dicen los sabios, de que el hijo de Pérez es el Mashiach. Esto no se va a arreglar hasta que el hijo de Pérez, el Mashiach, venga. ¿De dónde saco esto? Del versículo que dice: Estas son las Toldot, las generaciones de Pérez. ¿Pasa? Ahí está la genealogía de Pérez. Eso es Ruth. Pérez, Hezron, después Ram, después Aminadaf, Aminadab, Nashón, Salmón, Obed, el padre de Yishai, y Yishai, David. ¿Lo ves? Sigue de David hasta que llegas a Yeshua. Es el que te va de nuevo a arreglar el error. El que te va a poner las dos bafas. ¿Me sigues hasta aquí? ¿Dónde está Yeshua en esta paracha? ¿Dónde lo puedo ver? ¿En yaakov o en Esaf? ¿En el bueno o en el malo de la película? ¿Qué usted cree? ¿En quién usted se centraría? ¿En Jacob? Hombre espiritual, el bueno, el que estudiaba la Torah, el que no. ¿No? O sea, sí, pero también no. Pasa. Así se escribe SAF. Así está en la Torah en esta pareja. Estas tres letras erró. Mira Yeshua. Hay una sola diferencia, lo estaba diciendo el hermano, la yod. La yod de Jacob de Israel. Y no puse el nombre de Hashem, porque esto se es un PowerPoint que por error se puede borrar, no podemos cometer ese error. Tú coges la primera letra del nombre de Hashem, la primera letra de Israel, de Jacob, se la pones a Esaf Yeshua. ¿Lo ven ahí bien? Entonces tiene algo, alguna conexión. Si el nombre es prácticamente el mismo cuando tú ordenas las letras. Pero ¿cómo? ¿Qué relación puede tener Mashías Yeshua con este hombre tan negativo, vamos a decir. ¿Se acuerda la historia? Isaac va a bendecir a Esaf. Porque es su primogénito y él siempre pensó de que iba a ser él el que lo iba a suceder, porque esa es la tradición. Además, hay un comentario en la Torah oral que dice que él. Estaba engañado por su hijo, o sea, su hijo le hacía creer a él de que él era una persona justa, era un sadí, pero no. Pasa. Entonces la madre le dice a Jacob, a Rivka, yo sé que todo el mundo se centra en los hombres, en Isaac, esto les va a gustar a la hermana, a las hermanas les va a gustar. Isaac y Ana, eche un ojo a las madres, a las madres de, de Israel. Rivka, recuerde que Rifka fue a la que se le dio. La revelación. Son dos naciones. Y el mayor servirá al menor. Desde que esos niños salieron de dentro de ella, ella dijo, ¿el menor quién es? Jacob. Este tiene que ser. Ya Hashem se lo había dicho. Entonces cuando llegó el momento, ella se pasó toda su vida vigilante como Abraham. Hacer que se cumpliese la voluntad de Hashem. Desde que llegó el momento, quizás dijo, Esaf, vete a casa, prepárame, que te voy a bendecir, porque creo que ya estoy muy viejo, estoy cerca de morir. Uy, Jacob, prepárate. Ponte las ropas de Esaf, tu hermano. Ya tu padre casi no ve. Prepárale un guiso y vete allá y hazte pasar por él. Y llega Jacob. ¿Se acuerda de esa parte, verdad? ¿Quién eres tú, hijo mío? Soy yo, tu hijo Esaf. Estaba disfrazado, como Esaf. Entonces, él estaba preocupado y dice: porque. Eh, hay una diferencia entre mi hermano y yo, mamá. O sea, él tiene mucho pelo. Tiene más pelo que yo. se Ponte la ropa de él así, con pelo, así. velludos así, de pelos de cabra, de animales. Eso huele a él, a Esaf. Preséntatela a tu padre. El padre no ve bien, ¿y quién eres? Soy Esaf. Pero Isaac, Isaac era Isaac. Isaac dice: A col Col La voz es la voz de Yacob, pero las manos son las manos de Esaf. Recuerde que estamos hablando de representaciones proféticas y estamos tratando de conectar a Yeshua. O sea, parece Esaf por fuera, pero la voz es la voz de Jacob, a quien más adelante lo van a llamar Israel. La voz, voz qué cosa es? Palabras, ¿verdad? Cuando usted habla, usted se pone la mano aquí y va a sentir un vientecito. Eso en hebreo qué cosa es? Ruach, entonces, la voz de Jacob, ¿qué cosa es? La palabra de Hashem, el Ruach Elohim. Es lo mismo todo. Este parece por fuera Esaf, pero por dentro es Israel, el que habla mi palabra. Ok, yo te voy a bendecir, hijo mío. Lo bendice la bendición que le tocaba a Esaf. El mayor, el que prevalece, el que continúa con, la, con el trabajo de esa familia, el sucesor de Abraham y de Isaac, Jacob. Nada más sale. Jacob entre a Pero, ¿y tú quién eres? Yo me soy. Es Oh, hijo, me temo decirte que tu hijo, tu hermano, acaba de entrar y le acabo de dar la, la bendición que te tocaba a ti, a él. Te puse a ti por debajo de él. Él vendió su primogenitura. Él no le. Él viene llorando. Fíjese quién es Esaf. No se deja engañar por Esaf. Esaf llora, pero ¿por qué, papá? ¿Acaso para mí no hay una bendición? Bendíceme, no te queda ninguna y llora. Y te puede dar incluso lástima con Esaf. Hipócrita, si antes tú dijiste, ¿para qué? Si yo me voy a morir, ¿para qué yo quiero esta responsabilidad de ser el sucesor de Abraham? Y dice, Ah, dame para acá el plato, le yo lo que tengo hambre. Y ahora vienes a llorar. Viste que la actitud que él tenía con su padre era de hacerse pasar por el bueno. Y Sal lo bendice y le dijo: Mío, por tu espada vivirás, pero a tu hermano vas a servir. Por tu espada vivirás. A Esaf se le llamó Edom, y de él sale Roma, el imperio que vivía por su espada, que ganaba todas las batallas, las guerras. ¿Sabemos lo que representa Esaf? Edom, Roma. ¿Y Roma qué representa? Roma fue quien nos terminó, quien nos destruyó el templo y quien nos terminó de esparcir por todas las naciones. Y fue el que instituyó con el señor Contastino una religión que decía: Nosotros nos vamos a separar de estos judíos perversos. Y le estoy diciendo así, flojito, la palabra que usó era más fuerte. Porque nosotros hemos creído en nuestro Salvador de una manera diferente. Está en la historia. Usted lo puede buscar en internet las palabras de Constantino. De una manera diferente. Y crearon lo que se conoció en aquella época como el cristianismo católico, apostólico, romano, de donde desciende el cristianismo en todas sus versiones. Eso está ahí. El cristianismo se rige por las leyes de Roma. Que descienden de Esaf. Israel es Israel es la voz de Hashem se rige por la Torah de Hashem por Jerusalén pasa bueno ahí está ahí estaba vieron que queda claro qué cosa representa Esaf no queda claro ahora mire esto de los sabios Recuerden que Jacob está disfrazado de saf. Parece Roma, pero no es Roma, es Israel. ¿Ya? Esto es Torá oral. Dice esta historia. Me dijo, esto está en el Sefer Zeru Babel. Ve a la casa de la basura cerca del distrito del mercado y fui justo como me había ordenado. Y me dijo, gira en esta dirección y yo me volví y me tocó y luego vi a un hombre que era despreciable, quebrantado y con dolor. Se lo puse en negrita. Despreciable, quebrantado y con dolor. ¿A qué le suena? Ese hombre despreciable me dijo, Sorobabel, ¿qué negocio tienes aquí? ¿Quién te ha traído aquí? Respondí, dije, un viento ruaj del Señor de Hashem. Me levantó y me llevó a este lugar. Y me dijo: No temas, porque has, has sido traído aquí para que él, Shem, pueda mostrarte, y luego usted, a su vez, podría informar al pueblo de Israel sobre todo lo que ve. Cuando escuché sus palabras, me consolé. O sea, este hombre así despreciable y con dolor y quebrantado, cuando habla, uno se consuela. Y recuperé mi autocomplacencia y le pregunté, Señor. ¿Cuál es el nombre de este lugar? Y él me dijo, esta es la poderosa Roma, donde estoy encarcelado. Le dije, ¿quién es usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué buscas aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar, en Roma? Me dijo, yo soy el Mashiach de Adonai. El hijo de Ezequías encerrado en prisión hasta el tiempo del fin. Esto es judaísmo puro y duro. El judaísmo entiende que el Mashiach de Israel está preso, encerrado en Roma. Disfrazado de Esaf. Por fuera parece romano. Y va a estar así hasta el tiempo del fin. ¿Me sigue hasta aquí? Pero hermano, esto es Torah oral. A lo mejor, bueno, quizás estos sabios se equivocaron. ¿Quieres verlo por la Torah? Escrita, pasa. Isaías sesenta y uno Isaías 63, bueno, Isaías completo, 49, 11, pero 63, 53 por 63, que se te levanten las antenas proféticas, y sí, léelo cuando llegas acá si no lo has leído. ¿Quién es este que viene de Edom? Sabemos que Edom es Esaf, ¿verdad? Dice Isaías, la profecía: ¿Quién es este que viene de Edom? Con prendas teñidas de botrá. Este que es glorioso en su vestimenta, marchando en la grandeza de su fuerza. Soy yo quien habla en justicia, poderoso para salvar. ¿Quién es el que viene de Edom? El que es poderoso para salvar. Y ahí se conecta con lo mismo que entienden los sabios en la Torah ahora. Mashiach está preso en Roma, en el cristianismo, hasta el tiempo del fin. Claro. Parece Esaf, parece Jesucristo. Pero no es esa. La voz es de Israel. Por fuera parece romano, pero por dentro es judío. Es Yeshua Mashiach. Y se están escuchando sus pasos. ¿Para dónde van esos pasos? Si él está en Roma. Está saliendo de ahí para su casa. Para Jerusalén, para el templo, para su trono. Pero nosotros tenemos que ayudarlo a que salga de allí. Tenemos que ser vigilantes como Abraham Abino. Y tenemos que ayudarlo a salir de ahí. Que el mundo sepa que él no es Esaf. Que él necesita la ayud que le falta. La primera de su nombre, Yeshua. ¿Quiere ver algo espectacular para terminar? Pasa. Aquí está en hebreo lo que dice directamente de la Torah de que cuando nace Esaf, Yakov viene agarrado del Ekef, del talón. Le puse en azul. Beekef, Esaf, Vaikra, Shemó, Yakov. Venía agarrado del talón de Esaf y le llamaron, le pusieron por nombre Yakov. Aim, Baf, Shim. Yo, míralo al revés. Baruch Hashem. Pero quién es el que tiene la ayin de ojo? Esaf. ¿Sabe que en Israel, hablando del maestro, le dicen Yeshu? Yeshu. Hasta aquí no, no, no ponen Yeshua, Shua, la ayin. Dicen Yeshu, Porque le falta la alguien de la visión, de verlo. Porque la alguien la tiene Roma. Hay que sacarla de aquí y ponerla en Jacob para que diga Yeshua. Está en el hebreo, en la Torah, el nombre, por todas partes. Parece Saf, pero no es Jacob, es Israel. Y eso es lo que está pasando hoy. Y por eso usted y yo estamos aquí. Ya está viendo lo que te reveló Hashem. No te merecías esto. No, todos somos pecadores. Pero Él vio en tu corazón allá adentro. Él conoce los corazones. Él sabe los que son transparentes. Podemos fallar, pero Él sabe los que somos transparentes. Y somos sinceros. Y Él dice, ahí está un hijo de Abraham. Y le quita a la careta Esaf. No es Esaf. Es Jacob. Tú no eres hijo de Roma. Tú eres hijo de Jerusalén. De Israel. Sale y díselo a todo el mundo. Para que salgan de ahí. Y Masías pueda venir prontamente en nuestros días. Y vuelve a cavar los pozos de tu padre Abraham. Y dile a los filisteos que no. El agua no es de ellos. El agua es de Hashim. Que se la dio a la descendencia de Abraham y Zayacov. Por la Torá, por los profetas, por los sabios en la Torá oral también y por el de Atashá. En todas partes. En el hebreo, en la gematria. En todas partes está Mashiach Yeshua. Que ayer nos bendiga, que ayer nos guarde, que ayer nos dé sabiduría, que ayer nos dé la fortaleza de seguir cavando los pozos. Y que seamos vigilantes para confrontar a nuestros enemigos. No temas, dice Hashem. Yo te voy a dar. No, no te vayas a Egipto. No, te, no temas. Yo te voy a bendecir. Pero vete y cava los pozos. Amén. Baruch Hashem.